Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las pruebas para detectar si usted tiene COVID-19 no son de venta libre y solo deben ser realizadas por personal médico al interior de las instituciones habilitadas por el Estado para ello. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Julio César Aldana, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Doctor Aldana, bienvenido a SIC TV. Gracias, Bianca. Un saludo muy especial a usted y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. ¿Por qué los ciudadanos no debemos adquirir productos que se vendan como presuntas pruebas de detección del coronavirus? Es muy importante que la opinión pública conozca que existen dos pruebas para la detección de COVID-19. Las llamadas pruebas moleculares o PCR, que las hace el Instituto Nacional de Salud y toda la red de laboratorios que de alguna manera está autorizada por el instituto o habilitada para tales efectos. Y hay unas pruebas que son las llamadas pruebas serológicas o pruebas rápidas. Ambas tienen usos diferentes, o cada una tiene su uso, mejor dicho. Las PCR son pruebas confirmatorias y las pruebas serológicas o pruebas rápidas son pruebas utilizadas para tamizaje. Pero ambas pruebas no son de venta libre. Ninguna de ellas son de venta libre. Se deben utilizar en ambientes netamente clínicos y se deben realizar por profesionales de la salud. Es decir, no se deben practicar en cualquier esquina o en cualquier centro comercial del país. ¿Qué riesgos representa para el país la venta y uso de estas pruebas? Ya lo hemos dicho, las pruebas no son de venta libre, ni las pruebas PCR confirmatorias que se hacen en ambas deben hacerse en ambientes clínicos por profesionales de la salud y no deben ser compradas en cualquier sitio. Deben verificarse que estén autorizadas por el INVIMA a través de una autorización de importación o a través de un registro sanitario que tenga para su venta, que no debe ser libre. Cuatro comercializadores de supuestas pruebas rápidas para detección del coronavirus deberán suspender la venta de estos dispositivos médicos. Pruebas como esta para la detección temprana del COVID-19 que estaban a la venta en plataformas de comercio electrónico y en una cuenta de Instagram no podrán venderse al público en Colombia. Así lo decidió de manera preventiva la Superintendencia de Industria y Comercio tras conocer una alerta sanitaria emitida por el INVIMA. La entidad además ordenó a Mercado Libre Colombia el retiro de las publicaciones identificadas en su portal web. La superintendencia decidió prohibir la venta de estas pruebas rápidas porque entonces cuentan con el registro INVIMA, pueden engañar al consumidor y además de eso potencialmente generar una afectación a la salud por cuanto los resultados que arrojan no sabemos qué tan confiables son. En ese sentido, este llamado test o prueba rápida está prohibida en el mercado colombiano. La orden se impartió contra cuatro empresas y una cuenta de Instagram para que cesaran inmediatamente la venta, distribución y comercialización del denominado test personal del COVID-19. Hablamos de Net Medical Trade SAS, Pro Enterprise Colombia Procol SAS, Hana Trading SAS, Mercado Libre Colombia SAS y de la cuenta de Instagram Alma Bohemia Shoes. Las pruebas serológicas no pueden ser utilizadas inicialmente porque la posibilidad de que tengan resultados falsos positivos o falsos negativos es alto. El interpretador de las pruebas rápidas, serológicas y las pruebas moleculares requiere la experticia de un profesional de la salud. Por lo tanto, dejemos que esta interpretación de las pruebas la hagan las personas que tienen la experticia y el conocimiento para hacerlas. Los comercializadores que incumplan la orden de la superintendencia podrían ser sancionados con multas superiores a los 877 millones de pesos. ¿Cómo identificó el INVIMA la circulación de publicidad e información de pruebas de venta libre para la detección del coronavirus? En el marco de nuestra misionalidad, especialmente en las labores de inspección, vigilancia y control, constantemente el INVIMA está revisando todos los canales de comercialización de los productos que son objeto de su vigilancia. Es así como nosotros estamos también atentos a lo que pasa en las redes sociales, en las plataformas electrónicas y viendo qué es lo que allí se está ofreciendo al público, a la ciudadanía y que impacta de alguna manera la salud pública. Y obviamente estas pruebas que repetimos no son de venta libre, cuando se tratan de comercializar o cuando se publicitan con fines de comercialización a través de estas plataformas electrónicas sin cumplir con los requisitos que están establecidos en la norma, pues obviamente nosotros
tomamos nuestras medidas de control y las sanciones administrativas a que haya lugar. Es así como el INVIMA actúa, no solamente con las pruebas, sino con todos los productos que son objeto de su vigilancia. ¿Cuál es el mensaje del INVIMA en estos momentos para la ciudadanía? El mensaje a la ciudadanía es muy claro. Tiene que haber, esto no lo podemos hacer nosotros solos, aquí tiene que haber un grado de responsabilidad ciudadana en el consumo. Hemos dicho reiteradamente a través de muchos medios de comunicación y de muchos canales que estas pruebas no se pueden estar comprando en cualquier sitio del país, en cualquier esquina o en cualquier centro comercial. Estas pruebas son de uso clínico, aplicadas por profesionales de la salud, de tal manera que se tiene que acudir a esos canales, a los canales del servicio de salud que están establecidos a través de las circulares y de las normas que para tales efectos ha expedido el Ministerio de Salud. Mucha responsabilidad ciudadana en el consumo, mucha responsabilidad ciudadana en la información que se necesita para que nosotros podamos controlar esta emergencia sanitaria que hoy no solamente afecta al mundo, sino que está afectando gravemente a Colombia. Doctor Aldana, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Si debes movilizarte en transporte público, usa tapabocas. Mantén al menos 1 metro de distancia con otros pasajeros y al llegar a tu destino, lávate bien las manos con agua y jabón. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esta semana se realizaron operativos en establecimientos de comercio de Tolima y Cundinamarca para verificar el estado de las balanzas y la disponibilidad y precio de los alimentos. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la suspensión inmediata de 106 balanzas y surtidores de combustible por entregar medidas incorrectas de productos a los consumidores. El anuncio lo hizo el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, durante los operativos de inspección y control realizados en Ibagué y Girardot. Bueno, hemos emitido una orden administrativa para suspender el uso de más de 100 instrumentos en 69 diferentes lugares de la República de Colombia, por cuanto estos no cumplen con los reglamentos técnicos, no están calibrados y por consiguiente van a afectar los derechos de los consumidores. Los instrumentos de medición suspendidos funcionaban en 36 municipios de 16 departamentos del país. Los hallazgos se hicieron mediante las visitas de inspección, el análisis de datos de los sistemas de información de la entidad y las denuncias ciudadanas recibidas a través de la aplicación PQRSF-SIC. Encontramos diferentes instrumentos, básculas, balanzas y sobre todo surtidores de combustible. Recordemos que estos tienen que contar con un sello amarillo porque ese es el que cuida su bolsillo, es decir, está bien calibrado y conforme. Y adelantamos visitas de inspección y requerimientos en diferentes departamentos, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y el departamento del Tolima. Además de las fallas encontradas en instrumentos de medición ubicados en 16 departamentos del país, la Superintendencia de Industria y Comercio también encontró otros errores en indicación de precios de combustible y en balanzas mal calibradas ubicadas en Ibagué, Tolima y Girardot, Cundinamarca. Visitamos 6 establecimientos, 3 en Ibagué, 3 en Girardot y no cumplieron 2 establecimientos, 1 en la ciudad de Ibagué y 1 en Girardot. A la balanza que funcionaba en esta carnicería de Ibagué se le impuso el sello rojo y no podrá ser utilizada hasta que sea reparada. Si usted compra una libra de carne, es una libra, son 500 gramos, no 400 gramos. ¿Entiendo? 450 gramos. Una libra de arroz que sean 500, no sean 400 gramos. Eso es lo bueno, que verifiquen la medida del peso lo que es. Una estación de combustibles ubicada en Girardot no contaba con las vallas de precios de venta de los productos, lo que podría generar confusión en los consumidores al momento de pagar. Me parece muy importante porque con esta situación que estamos pasando, que no nos vayan a quitar ni un centavo ni nada. En este momento es vital para la Superintendencia de Industria y Comercio y para los consumidores estas labores que está adelantando esta entidad, debido a que así estamos garantizando que a los consumidores le están entregando las medidas exactas cuando adquiere estos productos en medio de esta pandemia. Luego de los operativos de vigilancia y control, el Superintendente Barreto anunció que pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los casos de las alcaldías que no cumplan su obligación de reportar las alzas injustificadas de precios de productos de consumo básico, tal como lo indica el decreto 507, al igual que las que no acaten la circular 004 de la Superintendencia, que les pida a los mandatarios locales tomar medidas para garantizar los derechos de los consumidores en medio de la pandemia. A continuación, más información de interés en SIC TV. La orden impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio responde a las cerca de 4.200 denuncias recibidas entre marzo y abril asociadas al sector de telecomunicaciones. Los prestadores de telefonía prepago, pospago e internet
deberán informar claramente a sus usuarios las medidas temporales emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para garantizar los derechos de los consumidores durante la emergencia por COVID-19. Una de esas medidas, por ejemplo, es que pues, la atención, en caso de requerirse, será virtual para absorber todas las inquietudes. Hay también indicaciones frente al pago de intereses y adicionalmente, ¿qué va a ocurrir con quienes tienen los servicios de pospago con unas modalidades y unos servicios de prepago si llegan a presentar dificultades? Dentro de las medidas que deberán informar, se cuenta que los usuarios con planes móviles pospago menores a 71.214 pesos y antigüedad superior a 3 meses tendrán 30 días adicionales para realizar el pago. En aquellos planes inferiores a 71.200 pesos, en esos casos debemos entregarle a nuestros clientes 500 megas de datos, así como el acceso gratuito a 20 URLs. Y si después de eso no es posible que se pongan al día, tendrán a su disposición 200 mensajes de texto también gratuitos y el acceso a 20 URLs que ha definido el gobierno y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que son de interés nacional durante la emergencia. ETV en tiempos de COVID viene implementando una serie de medidas en pro de nuestros usuarios. Entre ellas se encuentra la ampliación de la capacidad de datos para nuestros usuarios y empresas del distrito sin incrementar ningún tipo de tarifas. También ETV viene apoyando el teletrabajo. Las empresas también deberán informar que las líneas móviles en prepago tienen gratis 200 mensajes de texto durante los 30 días siguientes a la finalización del saldo y podrán navegar sin costo en el portal de educación www.colombiaaprende.edu.co. Es muy importante que los usuarios se puedan sentir protegidos, sientan que la empresa, que su operador, defiende y protege sus derechos. Nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco por garantizar la prestación del servicio, protegiendo y defendiendo los derechos de cada uno de nuestros usuarios. La superintendencia habilitó en su plataforma SIC Facilita un campo denominado Beneficios COVID-19, en donde los usuarios de servicios de telecomunicaciones que crean que pueden acceder a estos beneficios y no han tenido una comunicación con el operador, pueden acceder a través de la plataforma de facilitación para conversar directamente con el prestador de su servicio y pues conocer si son beneficiarios. Hasta el 31 de mayo próximo, las líneas de atención telefónica de los operadores de telecomunicaciones deberán funcionar de 8 de la mañana a 6 de la tarde los 7 días de la semana. Los reportes de hurtos o extravíos de celulares, las activaciones de recarga y las fallas del servicio se atenderán durante las 24 horas del día. ¿Cómo solicitar una patente y de qué forma las nuevas creaciones contribuyen a la atención de la emergencia por coronavirus? Fueron algunos de los temas analizados en la conferencia que se realizó esta semana de manera virtual con inventores de todo el país. Las nuevas creaciones y los avances tecnológicos han ganado terreno en Colombia en medio de la pandemia, con miras a brindar herramientas prácticas a los investigadores del país para que fortalezcan sus búsquedas tecnológicas y conozcan los beneficios de proteger sus inventos, la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolló la conferencia virtual Mirada del Coronavirus desde las Patentes como fuente de información tecnológica. Es muy importante tener en cuenta el valor de las patentes en momentos de crisis como el coronavirus, porque de no existir las patentes, muy seguramente muchas de la información que tenemos en documentos de patentes no habrían sido divulgados. Muchas de estas informaciones se habían guardado como secretos. Durante la conferencia web se analizaron los requisitos de patentabilidad, al igual que la experiencia en el desarrollo, protección y comercialización de nuevos dispositivos médicos cardiovasculares. Si no tengo la propiedad intelectual definida y si no tengo la capacidad de negociación sobre esa propiedad intelectual, es imposible que estos dispositivos lleguen a ser fabricados y comercializados y puedan llegar a los pacientes, que fue lo que nos propusimos. En el sistema de patentes, los inventores colombianos encuentran información sobre las innovaciones ya protegidas y su funcionamiento. Esto les permite aumentar conocimientos tecnológicos para adelantar nuevos desarrollos y definir si pueden o no patentar su invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Parte de los requisitos que se establecen es que tiene que divulgar la información, el cómo lo hace de manera suficiente para que otras personas puedan reproducirlo a futuro. Es muy importante que los innovadores e investigadores de nuestro país
sepan que la información contenida en los documentos de patentes que se encuentran digitalmente organizados en la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen una fuente de información para producir nuevos productos o procedimientos a partir de la información que se encuentra contenida en ellos. En Colombia, desde el año 2000, se han concedido más de 8.000 patentes de invención de los sectores farmacéutico, biotecnología y tecnología médica. 7 operadores de boletería serán investigados por no entregar a la Superintendencia de Industria y Comercio la información requerida sobre la suspensión de eventos públicos en medio de la pandemia. Al iniciarse el aislamiento obligatorio y ante la prohibición de espectáculos públicos por coronavirus, la Superintendencia de Industria y Comercio pidió reportes a 31 empresas del sector sobre devoluciones de dinero de boletería, reprogramaciones de eventos e información a consumidores. 24 de ellos respondieron, los otros 7 omitieron el requerimiento, por lo cual se les abrió una investigación administrativa. La Superintendencia de Industria y Comercio, en este ejercicio de inspección, vigilancia y control, inició investigación administrativa por violación de ese deber que tienen todos los que participan en la producción de los espectáculos públicos de las artes escénicas de reportar ante estas superintendencias cuáles son las modificaciones, qué va a proceder luego de la modificación y cuáles son los canales de información para los consumidores. Hablamos de los operadores de boletería Aplauso SAS, Bet Experience SAS, Grupo Check-in SAS, COVID Lab SAS, Easy Ticket SAS, Tu Taquilla SAS y Huelcu Colombia SAS. Las sanciones a las que podrán enfrentarse las empresas investigadas por no haber atendido las instrucciones contenidas en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que contiene las instrucciones en materia de espectáculos públicos de las artes escénicas, podrá ser hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desde la Delegatura de Protección al Consumidor se pidió a los empresarios de espectáculos públicos claridad con sus clientes respecto a las acciones que se tomarán luego de superada la emergencia por COVID-19 en puntos como reprogramación o cancelación de eventos y devolución de dinero, al igual que canales de contacto dispuestos para reclamaciones. Sobre este tema conversamos en redes sociales con el numeral SICTV. Vía Twitter nos pregunta @ntatianaga. Pagué la inscripción a una carrera atlética que sería en Medellín en marzo. El día antes de la competencia, cuando ya estaba allá, la aplazaron para junio. Ahora dicen que será en noviembre. Ya no estoy interesada en participar. ¿Qué puedo hacer para no perder mi plata? Tatiana, para no perder tu dinero, puedes seguir las siguientes recomendaciones. Consulta con los organizadores qué alternativas tienen para los participantes. Solicítales de manera formal la devolución de tu dinero. Si estás en desacuerdo con la respuesta o no te responden, pon el caso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la aplicación PQRFS Móvil. En Twitter somos @SICSUPER. Hacemos una pausa y ya volvemos. Cotecmar, la empresa estatal de construcción naval, centró sus esfuerzos tecnológicos en la creación de lanchas medicalizadas para apoyar la atención del coronavirus en regiones apartadas. 2 de ellas están operando en aguas de Tumaco. Cotecmar transformó su capacidad técnica en diseño y construcción de embarcaciones de operación militar a soluciones dirigidas a la atención fluvial hospitalaria, tales como las lanchas ambulancia y otras plataformas de servicios médicos. Esta embarcación cuenta con sistemas principales y auxiliares, tales como motores fuera de borda y sistema de navegación y comunicación. Finalmente, cabe destacar que 2 de estas embarcaciones han sido entregadas en el Pacífico colombiano. En el marco de la situación de emergencia que vive el mundo a causa del COVID-19, las tecnologías de uso dual se vuelven protagonistas, pues se convierten en una oportunidad para hacer una explotación más amplia de los resultados de investigación, desarrollo e innovación, más allá de los objetivos iniciales planteados por estos, bien hayan sido civiles o militares. El propósito de estas lanchas ambulancia diseñadas y construidas por Cotecmar es llevar servicios médicos a zonas de difícil acceso en medio de la actual emergencia por coronavirus. Estas adaptaciones funcionales nos han permitido obtener productos tales como buques hospital, lanchas ambulancia, plataformas de servicios médicos que permitirán
incrementar la infraestructura del país para prestar atención en salud durante esta emergencia. Las nuevas adaptaciones desarrolladas para fragatas, barcos, buques o lanchas han sido posibles gracias a la protección de sus diseños industriales ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuevas adaptaciones que también podrán ser objeto de protección mediante la propiedad industrial. En esto, Cotecmar ha sido muy juicioso y estricto a lo largo de los años, haciendo el registro de todos los diseños, no solamente de sus buques, sino de los artefactos navales. Y esto es lo que le ha permitido a lo largo de los años hacer la explotación comercial, no solamente de esos productos, sino también de los diseños a través de licenciamientos. Además de las lanchas de transporte asistencial medicalizado, Cotecmar ha dispuesto su capacidad industrial para la fabricación de más de 100 camillas hospitalarias y adelanta diseños para la construcción de un buque hospital y respiradores clínicos. En los últimos dos meses, cerca de 100 reclamaciones por suplantación de identidad han llegado a la superintendencia. 80 de ellas se resolvieron de manera ágil y oportuna a través de SIC Facilita. María Carolina y Ángela son dos víctimas de suplantación de identidad en el sector de telecomunicaciones. Tuve inconveniente con una entidad de telecomunicaciones porque solicité un servicio con la entidad y me dijeron que no podían porque tenía una deuda con ellos pendiente. De manera inmediata yo solicito que me manden esa información y me mandan el contrato, me mandan dónde se hizo ese contrato. El contrato en vía telefónica, me dice el contrato lo hicieron, se hizo en la ciudad de se hizo en Medellín, Bebé, Antioquia. Yo soy de la ciudad de Cartagena y siempre vivo en Cartagena. Yo me doy cuenta de que me encuentro reportada en las centrales de riesgo porque una vez revisando mi historial crediticio apareció un reporte negativo. Los de María Carolina y Ángela hacen parte de los casos abordados por la Unidad de Datos Personales de SIC Facilita, la plataforma virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio que media entre consumidores y proveedores para solucionar las controversias. Dicha unidad entró en funcionamiento en noviembre del año pasado y ha sido de gran ayuda para descongestionar el sistema. Entre marzo y abril se han registrado 98 casos y desde que inició SIC Facilita Datos Personales se han registrado más de 1.600 casos. La entidad me consiguió el derecho y me exoneró del pago de la suma que eran 582 mil pesos más sin meter los intereses porque hizo el cotejo de voces y se dio cuenta de que la voz no correspondía a la persona que hizo el contrato. Si usted es víctima de suplantación de identidad y ya agotó la reclamación directa con la empresa en cuestión, acuda a SIC Facilita a través de www.sic.gov.co de manera gratuita y sin salir de su casa. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, destacó el papel que las herramientas tecnológicas de la entidad juegan para garantizar el derecho de los consumidores en medio de la emergencia por COVID-19. Herramientas como estas son hoy más útiles que nunca por cuanto estamos en una cuarentena obligatoria. Eso impide el desplazamiento a oficinas, administraciones, juzgados. Y la superintendencia ha invertido hace mucho tiempo en herramientas virtuales como estas en donde consumidores, proveedores y vendedores pueden solucionar diferencias a través de una herramienta 100% virtual verificada por la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese sentido, cuando usted sufra alguna vulneración como consumidor, especialmente ahorita en materia de datos personales por el uso de herramientas tecnológicas, lo invitamos a acceder a SIC Facilita, que es un gran mecanismo de mediación 100% digital. Bonos de regalo y productos comprados por internet hacen parte de las alternativas a la hora de elegir qué regalarles a las mamás en su mes. Aquí les tenemos algunas recomendaciones para que no vulneren sus derechos como consumidor. En medio de la emergencia por el COVID-19, muchos consumidores están buscando alternativas para celebrar el mes de la madre. Si va a obsequiar una tarjeta o bono regalo, asegúrese de que indique el nombre de quien lo emitió, el valor, bien o servicio que lo compone y la fecha de expedición y la vigencia, que debe ser mínimo de un año. Además, deben estar claras las exclusiones y términos. Si va a realizar una compra por internet, verifique que la barra de direcciones tenga un candado y una S al final de HTTP. Eso garantiza que el sitio en el que navega es seguro. Identifique plenamente el nombre y ubicación del proveedor para posibles reclamaciones e infórmese sobre tiempos de entrega y formas de pago. Tenga en cuenta además que el precio anunciado en la página debe corresponder al precio total de la compra, incluidos impuestos y gastos de envío. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla.
Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el aislamiento para frenar el coronavirus. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.